cierto, sencillo. Estamos aquí en el Behind the Mix y tenemos dos invitados muy especiales. No los confundan, aunque se parezcan mucho. ¿Y ellos son? Alberto Rosales. Soy el Salón Rojo. No es cierto. Jaime Rosales. En realidad es Alberto Molina, pero lo tenemos disfrazado. En realidad es, soy Alberto Molina, pero hoy no traje mi bat. No voy a madrear a nadie, lo juro, lo prometo. Viene con la forma civilizada. Sí. Ok. Pero entonces, el product placement, ¿para ti qué es un mal product placement? Para mí que es un mal product placement cuando no te das cuenta de que el Corvette en el que se ha convertido Bumblebee ahora será un bochito. No es Corvette, es Trans Am. No, ¿Bumblebee? Sí, es Trans Am. ¿Bumblebee? A ver, originalmente es un Trans Am. No, es un Camaro. Perdón. Sí, exactamente, no, es un Camaro. Originalmente es un Beetle. Sí, es un bocho. Es un bocho, porque no había Beetles. En los 80 solo había bochos. México. Es que así el se nombre, les llamaba. La caricatura es un bocho. Es que en Estados Unidos es un Beetle. Bueno, originalmente es así. Se convierte en un Camaro. General Motors utiliza la franquicia para lanzar el Camaro. Es una nueva línea completa, de hecho, ¿no? Prácticamente camionetas, todo es. Si te das cuenta, en esa película, la primera aparición de Bumblebee, sí es un bocho. Ah, sí lo es. Ya después, Volkswagen no apoquinó, güey. ¿Quién le... ¿Ah, tú? Ok. No, porque la franquicia es de dos grandes marcas, ¿no? La de juguetes y la de coches. Hasbro y General Motors. Exacto. Pero para la nueva película de Bumblebee que se estrena en enero de 2019. Este es el teaser de Shameless Plug Wars. Exacto. No, eso no está confirmado. ¿No está confirmado? No, todavía no. ¿Y cuándo se estrena? En el 6 de enero de 2019. Ok. Esto, vemos que va poca madre e interesa mucho la actuación de John Cena. No importa. Sale John Cena, se va a salir lo John más Cena, importante ahora. ¿Ya no es Marky Mark? No. Ya sí. Marky Mark dijo que se acaba de ver su última película. Puede arruinar su carrera cinematográfica. No, pero ya no es Transformers. Ahora, la película es de Bumblebee. Y ahora sí es Volkswagen. Bocho, exacto. Y todo el segundo semestre del año pasado, Volkswagen ya le está apostando a Bumblebee. Ya hay hasta anuncios en México. ¿Van a volver a sacar el Beetle aquí? Sí. No, bueno, pero ahora lo importante es el patrocinio de Volkswagen a Transformers. Porque están, necesitan impulsar las ventas del Beetle. Se han estado cayendo. Bueno, pero eso de una u otra manera tiene justificación, güey. Porque si vas a hacer un comercial de coches, bueno, una película, en donde los protagonistas son coches, dices, bueno, te la compro. A lo mejor en la primera, cuando están afuera de la concesionaria. Y los malos son los Mercedes y todo el pedo. No, los malos. La patrulla es un Dodge Charger. Ah, es un Dodge. La patrulla es un Dodge Charger. Constan todos los plateados en la 2, en la 3 eran distintos, ¿no? No. Bueno, era era un Power Muscle. Sí, pero era el Charger. ¿El Charger? Sí, porque no era el Challenger, el Charger. Dodge Charger. Es correcto. No, pero fíjense. Eso es buen product placement o mal product placement. Es un excelente product placement porque no te das cuenta. O sea, tienen que salir coches. No, tienen que salir coches y no importa que te pongan de una sola línea. Como no son iguales, etc. A la hora de la hora se te va. Cuando te dicen, te ponen el logo en tu cara, te ponen todo el tiempo. El logo de General Motors, el GMC. Estaba así, güey, es como la camioneta, ¿no? Pero sí. In your face, pero también, del Lamborghini, en el momento que sale Lamborghini en la última película, te lo... No vi la última película. No lo vi. ¿Cómo? ¿No te llegaron boletos para la premiere? No, yo estaba esperando cortesía de la banda, pero ya ves cómo es la pinche gente, güey. No. O sea, güey. ¿Qué te vas a sacar de la banda? Mis boletos de la premiere pasada, güey. Compromiso. Yo te consigo el Blu-ray, ¿va? Ya estás. Y la ves. Ya estás. Ah, bien. Mira, me tengo que quejar de varias películas. Esos señores, son patrons de nivel, ¿eh? Exactamente. Porque han de saber que también es nuestro patron, por ahí lo oyen. Una cosa, ¿por qué creo que es un buen product placement lo que hizo General Motors en su momento? O sea, ha sido un gran anuncio, ya caducó, ya terminó su línea. Sí. Volkswagen, ¿por qué tiene problemas de ventas? Si se acuerdan, tuvo un problema con las verificaciones en Estados Unidos. Ellos falsearon temas sobre eso. Ajá, falsearon los resultados de los contaminantes. Pero no fue en todos los vehículos. No, pero las ventas en Estados Unidos de Volkswagen se fueron a pique. En los diésel. Exactamente, es correcto. Solo en un modelo el diésel, efectivamente. Pero dicen, ¿quién fue Volkswagen? Al diablo, mala publicidad, se va para abajo. Product placement, ¿cómo es la manera de atacar otra vez el mercado hollywoodense americano? Volkswagen, y otra vez Alemania, están a punto de convertirse en la compañía de autos más grande del mundo.
superando a General Motors, superando a Toyota, superando a todas las marcas. Bueno, sabemos que tienen a... ¿Qué es lo que sucedió con el, Audi, con, ¿no?, con el Dieselgate? Tiene a Porsche. Y Audi. ¿Qué es lo que sucedió los con dos. El Dieselgate? Ajá. Que tuvieron... Volkswagen se tiene que replantear como empresa para dedicarse a vehículos eléctricos. Exactamente. Entonces, pero mira, si te pones... Perdón, que te pones a hacer lista. Matrix era Audi, por un lado, y Cadillac, que era el que tenía los gemelos. Yo la que más recuerdo es Cadillac. Te digo que sale la película cuando llega en la primera escena, donde llega el Agent Smith a decirle, mira, ya me quité el chicharito, pásenselo aquel güey. Es lo primero que ves así, los dos faros y el Audi así, el full screen, sí, ¿no? A ver, pregunta de trivia, ¿y en The Walking Dead cuál es la compañía de coches? ¿A quién importa, güey? Todos van caminando. No, es que es interesante porque bueno, se supone el apocalipsis, importa, el apocalipsis fue en un año en particular y sin embargo, lo bueno es que el micrófono va para acá, se la pelan. Entonces es una cosa que está bien interesante porque se supone que el apocalipsis fue en cierto año y los coches eran de años posteriores. Entonces, o sea, los zombies siguieron haciendo coches y tenían sus Mazdas. Es Mazda. Ajá. Ok. Por ejemplo, otra que me acuerdo mucho y se deben de acordar, el iRobot. Porque sí, la acabo de mencionar. Sí, es Audi. Es el no, iRobot. Es Mercedes, ¿no? No, es Audi. Es Audi. Es Audi. En iRobot lanzaron como sí, prototipo el R8, uh-huh, coche que el finalmente R8 llegó a la calle, pero en ahí Avengers fue un prototipo. Avengers, de hecho en Iron Man, porque todos los Audis que traía Stark, el A8 no había salido. El R8, cierto. El R8. El que sacó, hasta que sacó, salió en la película y todo el mundo se patinó, fue cuando dijeron, a ver. Anden, cómprenselo, a ver quién le alcanza, güeyes. Liga de la Justicia o Batman. No, esos son modelos prototipo. El del Justice League, el Mercedes que sale, ese nada más había salido en un juego de video. Lo vio Snyder, oh, mi Dios, sí, Snyder. Y dijo, yo lo quiero. Dice, güey, pero es que es prototipo, yo lo quiero, güey. Se lo hicieron. De hecho, cuando terminaron de construir, subieron a Ben Affleck y dijeron, no cabe ese güey. Va de retro y háganlo como 15 centímetros más grande. ¿Y cómo va a caber John Cena en un Volkswagen, por favor? En caso de que se compre. En un Volkswagen cabíamos 16. ¿Y eran payasos? ¿Y de payasos todos? Íbamos en la prepa, cabrón. Tú dime si no éramos payasos, cabrón. Pero llegamos a meter a 22 monitos en un Volkswagen para ir a Six Flags. Ah, trivia. ¿Cuál es la limusina que maneja Logan? ¿Qué coche es? Es un Buick, ¿no? No. ¿No es ruso? No. Es un Chrysler 300, obviamente stretch como limusina. 300. Sí. El 300 era bonito coche. Es muy bonito. Pero no funcionaba ni madre, era como el Taurus. Que era así, ¡ay, gran maravilla! El proyecto Taurus y de repente, güey, chaval. Bueno, ese ya es problema de lo que pasó con la famosa línea Performance y todo no, eso. Pero no, el problema con el Taurus fue la caja de velocidades. Es como Es pero como en el Estados Mini Cooper, Unidos wey. Sigue existiendo, nada más que en sí. México se quemó la. Es como el Mini Cooper. Como platina también. El platina también no sabía si calentado o algo así por el aluminio y todo eso. Sí, ¿no? el platina tenía un origen Renault. Más bueno, Logan, que es rumano, creo, la marca Logan. Sí. Ajá. Se fusionan Renault y Nissan y entonces licencian o bueno, traen a México el platina y el platina era un coche de porquería. No hablando necesariamente de coches, pero sí de tecnología. Ahorita que mencionaste la de Batman v Superman, los servidores del Lex Luthor son Isilon, que es comprado por IBM, pero curiosamente eso lo había hecho antes Iron Man con Oracle, pero en Oracle en la segunda película eran comerciales descarados con el logo acá, mientras que acá es voy a un servidor, sí se ve el logo, pero era de una manera más sutil. Ahorita que estábamos hablando de cómo hacerlos de manera adecuada. Me acordé, en Transformers 4, las computadoras son Lenovo. Sí. Lenovo. ¿Quién es el más descarado en eso del product placement de todas las compañías, de todos los estudios? Sí, pero no es por estudio. Sony. Siempre que vas tienen sus computadoras y sus cámaras más viejas y más arcaicas porque ni siquiera agarran los modelos más recientes. Todas las de Amazing Spider-Man, en la misma Jumanji que utilizan todo es de Sony. Pero a ver, ¿por qué eso? Era lo que estaba escuchando el otro día. ¿Por qué no usaron un PlayStation, el primer PlayStation para Jumanji? Eso no se corresponde, ¿no? Nada más ahí simularon un Atari. Porque era una simulación de Atari. ¿Por qué no usaron eso para Jumanji? Pues porque... ¿Qué horrible película. Creo que me dormí. ¿Jumanji? Sí, no, yo, 20 minutos. Yo no minutos. La vi, pero sé que tuvo un gran éxito. Taquilla. Superó la Liga de la Justicia. Ver, eso no la hace buena. ¿Cuándo? Exacto. ¿Cuándo la taquilla tiene que ver con la calidad? No. Pero curiosamente...
a veces, lo mencionamos a veces. En el Movie Draft. Muy recuerden raro. Verlo una vez al mes y todos los lunes tenemos los reportes de taquilla. Seguimos con el Road to the Shameless Están Blood Wars. Están estripando porque no tenemos otra cosa, güey, pero tenemos que son Splat no, pero Wars. Hoy... Síganme, mi carnalito. Sí, en Twitter, pélenlo, por amor de Dios. Trópico, tengo 200 seguidores, necesito más, me vale madre, la neta. Uy, como lo van a ver los 5 patrons que ya te siguen, no. Pero precisamente lo discutíamos ahí y el detalle del juego es ver qué películas queremos que vayan a ser tanta taquilla. Creo que hizo el Jurassic Parkazo, ¿no? La de Jumanji este año. No, le fue básicamente espectacular. Está en el top 5, ¿no? Del año, top 3. Sí, es una de las más grandes. Va a terminar, creo que casi rozando los 800 millones a nivel mundial. Y en México también le fue extraordinariamente bien. Y el fenómeno, bueno, ya después lo platicaremos, el fenómeno de Star Wars en México... decía Edgar Apanco que le fue fair. No le fue fair, le fue mal. Sí, en México, para lo que es México, le fue fatal. A nivel mundial, la neta, le fue bien. Le fue espectacular, le fue muy bien. Sigue siendo la que más ha recaudado de todas. Pero este año fue muy malo para la taquilla, a nivel general. Pero son grandes flops, o sea, en general. Así. Bueno, no es un flop porque le estás comparando con cuando tuvimos cuántas décadas sin una película de Star Wars. El episodio 7 llega una, por eso va a generar por la expectativa. Ahora que ya sabes que es la fórmula que tienes una todos los años. Avengers 2 dijeron, es un flop, no manches. ¿Quién quiere un flop de 1.350 millones de dólares? Warner quiere eso y eso que... O sea, bueno, y el otro porque no alcanzó el billón y medio que hizo la primera. Entonces por eso dices, es un flop, nada manches. O sea, un flop es que no alcanzas a recuperar el costo de producción. Y por lo menos como Suicide Squad, que o sea, pudo haber sido un bodrio de película, pero es un éxito taquillero. Sí, exacto, una nominación. No, sí, ganó. Ah, sí, cierto. Sí, tienen razón. O sea, y por cierto, Wonder Woman, so sorry. Ay, pero lo dijimos, pero es que no es una gran película. Una cosa es que sea... Una cosa es lo que representa. Ahorita que hablamos, una cosa es una buena película, una cosa es una película taquillera. Otra cosa que es un momento que sí representa en el manejo de la dirección y todo eso. Es, pues mejor es un avance, Logan. Exactamente. Punto. No, eso ni se discute, creo. Es una de las, Logan es una de las mejores películas del año. Y Mujer Maravilla, por lo menos, no es una buena taquillera y muy divertida. No, y subió el estándar de todas las películas del estudio, ¿no? A final de cuentas. Se vuelve el... Vamos a perseguir la línea, establece la nueva línea, ¿no? De cierta manera. Tan establece la nueva línea que cambian partes de Justice League para adaptarse a lo que fueron mínimas en realidad, ¿eh? O sea, no esos no entran ni dentro de los reshoots, porque incluso se quitaron secuencias que sí se filmaron donde tenías personajes grabados propiamente de Wonder Woman. Y acá se quedaron en un vistazo de, sí, esto es lo que pasó la primera gran vez. Pero y las ves de fondo, ¿eh? No, yo estoy... El mismo Ares, ¿sabes que está allá de fondo cuando grabaron incluso más secuencias con él? Completamente, pero sabemos que los que más editaron fueron dos personajes, que es Cyborg y Solo les faltó ediciones como cuando lo que yo hago contigo en el programa, eso es el tipo de edición que deben de hacer con Cyborg. Que no saliera el cabrón. Efectivamente. Es lo que tú no sabes, lo edito, y entonces él cree que sale en el programa, pero en realidad yo no. Yo nada más a pagar la cuenta, güey. ¿No era en vivo? ¿Eh? ¿No era en vivo? Que es Justice League, no, güey, es película, güey. El CGI no da para tanto todavía, güey. Está bien. ¿Dónde está el seguimiento? Revélame ese secreto de la vida. Queremos personajes femeninos que protagonicen de ñi. ¿Te acuerdas de la maestra de Snoopy? Cuando empiezan a decir las cosas, ya digo, ¿qué es lo que pasa con unas Ghostbusters? Que se fueron al caño en taquilla, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa con todo el entorno de Wonder Woman? Que los cómics, no ha ido más gente a comprar más cómics de Wonder Woman, no ha habido más gente, los disfraces sí, y no lo hagan. No lo hagan. ¿Por qué no? Muchas sí. Por autoestima. ¿Yo? ¿No? Sí. Chihuahua. Y queremos fotos y direcciones. ¿Ok? Ajá, ¿ok? ¿Suben tus followers? No. ¿Vas a ver? ¿Sus followers qué? Yo soy una persona movista. ¿Queremos fotos? O sea, ¿queremos? ¿No? ¿Quieres ¿queremos decir que fotos? ¿No la sigues en Twitter? Claro que sí. Ah, entonces sí, eres un follower. Si la siguiera yo en otro lugar, ya sería stalking, güey. Sería como esto. Ajá, así de ya rápido. Estaría en prisión. No soy muy hábil y tengo buenos abogados. Pero ya estaría yo en problemas legales muy severos. Si la siguiera un poquito más. Wonder Woman, quiero fotos, quiero direcciones, ¿ok? Pero el punto de todo eso es, por ejemplo, Atómica. Lo más
que quieras. Entonces, es que queremos un John Wick. Ahí está su Atómica. Pero Jaime, tú quieres hablar de Atómica hace rato y no te dejaron. Sí, no te dejaron, güey. ¿Por qué? No, pues yo nada más quería decir que ahora está a la venta en Blu-ray y DVD gracias a Universal Video México. ¿Qué tenemos que hacer para ganarnos el Blu-ray de eso? No, ustedes nada. Nos los va a regalar. ¡Esa es la actitud! Está grabado, ¿verdad? Uno, ya, por supuesto, es uno para todos, ¿eh? Aquí no somos mosqueteros, ¿Qué es lo que pasa? Es que eventualmente, y es así como que muy jalado, Power Rangers, el líder siempre ha sido un hombre. Honestamente son cosas intrascendentes, ajá. Pero ahora queremos al Green Ranger, pero en mujer. Así que, what the fuck, güey, o sea, neta. Ya hubo una líder de los Power Rangers, que era Power Rangers Pink. No, sí era Pink, pero la del futuro, la solucionaria del futuro. Tú eres el Power Ranger, yo la neta. Yo no tengo ni idea. Ahorita tú estás de qué me estás hablando. Me dan hueva. Están todos esos personajes femeninos o todas esas películas protagonizadas por mujeres. Ajá. Y no las van a ver. O sea, nada más ladran de que, ay, sí, es que queremos. ¿Ya la viste? No, tu famosa Cazafantasmas, que según eso sí, porque por fin las mujeres... Es una... basura, porque es un remake mal hecho. Yo fui divertido. Sí, pero es que tú eres generación X. O sea, tú sí, por lo que estuve escuchando, tú sí tienes bien separado el concepto feminista y femenino. Y estás demostrando que no deben estar peleados. Pareciera que hoy en día o deben suplantar a los hombres, ajá, o deben eliminar a los hombres, o deben quitarle todos los privilegios, sí. Todos saben quién es Reese Witherspoon, espero que sepan. Sí, ella es una rubia bien idiota que termina yendo a Harvard en la cosa más irreal del planeta, pero también era no. Cash en Ring of Fire. Ajá. Ah, okay. ¿Es la de ni porque idea? Esa no, esa es Alicia Silverstone. Ah, es Silverstone. No, sí, soy alérgica, pues, Alicia, soy alérgica a látex. Sí. No sé, ahí sí no sé. Así lo dijo ella, por eso dijo. Es que el traje de Batgirl es de látex. A mí no me engañas, tu ginecólogo no me dijo eso, mi reina. Ajá, pero es... Entonces, pero bueno, no, y de hecho la, bueno, en, ella sale en el papel de Reese Witherspoon, de la esposa de Johnny Cash, y es un papelón. Sí. En Ring of Fire es la mujer es muy buena actriz. Bueno, ella no nada más es una gran actriz, ella es una mujer muy inteligente y es devoradora de libros. ¿No ganó el Oscar por esa película? Sí. De hecho, sí, Walk the Line. Walk the Line, efectivamente. Bueno, Reese, yo la sigo en Instagram y es una chulada, es cagadísima, es una gozada. Hay por ahí en internet está un discurso que ella dio hace como 3 años en el que dice que siempre las protagonistas, bueno, las mujeres en las películas decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Y entonces, en lugar de preguntarle a un hombre qué es lo que sigue, ella se preguntó a sí misma, ¿y ahora qué vamos a hacer, Reese? Entonces puso esta productora que hace pues productos con protagonistas femeninas fuertes. Uh-huh. Y esa es una gran respuesta. Sí, y hace grandes productos. La de Gone Girl. Sí. Gone Girl es muy buena. Fue su primera producción. Ah, sí, claro. O sea, y está haciendo. Y luego hizo Wild, protagonizada por ella, que es también una gran película. O sea, ahora está haciendo. No voy a dar chamba porque ya nadie me da. No, me dan las chambas que yo quiero que me den. ¿Eh? No, pero en Gone Girl no. No, en Gone Girl no. Pero fue la primera. Tiene el mérito que es una productora. Sí, claro. No, la dirige. Ella compró el producto. Es Affleck, ¿no? No sé si no. Él es el protagonista. En Gone Girl, ¿quién dirige? Es Ay, güey, espérame, el de Finch. Es Fincher. Fincher. Razón, está tan bueno. De Fincher. Pero bueno, ella lee todo el tiempo y siempre está recomendando sus... los libros que está leyendo y que le gustan. Y entonces, bueno, la de Big Little Lies, que todo el mundo habla maravillas. Su personaje yo creo que es el de ella y de la mala, que siempre olvidó cómo se llama, la que no sale en el póster, la cuarta, la coprotagonista, digamos. Uh-huh. A ver si puedes buscar y ahorita les digo quién es Lauren algo, tal vez. No sé. ¿Cuál es la película? Es una mujer inteligente porque acaba de decir, búscala y ahorita les digo quién es. ¡Se está apropiando del crédito! Eres una tramposa, Cris Lata. ¿Eh? Lo que pasa es que le dijiste, sí, ahorita,
si la puedes buscar, por favor. Yo les digo quién es. Asistente aquí. Eso es ser hábil. Y aparte lo está haciendo, está asumiendo eres su papel. Muy amable. Soy tu fan. Así de rápido. Pero bueno, y ahorita lo estaba manipulando, así tú ignóralos. Sí, soy su fan. Cabrones. Soy su fan. Híjole, no es fácil estar la única mujer entre puro güey. No es fácil. Te estoy insultando, Boogie. ¿Laura Dern? Laura Dern. Porque sale Laura. Nicole Kidman también. Sí, Laura Dern. Laura Dern. Shailene Woodley es Laura Dern. ¿Doña Twin Peaks? Bueno, sí. No he visto Twin Peaks. Pero Laura Dern y Star Wars. Laura Dern y Reese Witherspoon, estos dos personajes, que no me acuerdo exactamente cómo se llaman ahorita, creo que son los que tienen el mejor desarrollo. Forever, güey. Ya lo dejó condicionado bien pavloviano el asunto. ¿Qué, what the fuck? ¡El chocolate! Espérate. Pero sí. Ahorita no te preocupes. Renata Klein. Renata, tal vez. Es Renata, no es Laura Dern. Laura Dern. Y Reese Witherspoon es Madeline Martha McKenzie. Sí. Madre. No, sabe qué buenos personajes. O sea, de verdad lo hace estupendamente bien. Que claro, el crédito, el mérito más bien es de la escritora, ¿no? Uh-huh. Ahora viene la segunda parte, la segunda temporada, inspirado en el libro, porque pues, el libro ya fue la primera temporada. Bueno, el creador es David A. Y Kelly. Sí, pero me refiero a la escritora del libro. El libro de Juego de Quién. Pero ella no se pelea con tener protagonistas colaboradores. Es que es una mujer inteligente que está buscando dar protagonismo y está haciendo cosas sin hablar. Esa es mi pregunta. Claro, y lo está haciendo muy bien y se está metiéndose a... Porque le dijeron a ella que no iba a tener lana. Y se está hinchando en lana, lo cual está increíble. Ahora, dos preguntas. Una, la primera. ¿Qué tanta validez debe tener el decir eres mujer y cómo está el movimiento, bla, bla, bla? No me importa la calidad del producto que manejes. No me importa si es bueno o malo. No. Eso lo platicamos con Silvestre, ¿no? No, pero conmigo no. Okay. Pues conéctate, carnalito. ¿En dónde lo puedo ver eso? Si depositas dinero en su Patreon. No, lo hemos platicado mucho, pero one to one en realidad. No. Yo estoy totalmente de acuerdo con el argumento de que, mira, en alguna película o serie, no me acuerdo, escuché que una abuela le decía a la nieta, ser bonita, mija, no es ningún mérito. Entonces, ser mujer, mija, no es ningún mérito. Ser hombre, mijo, no es ningún mérito. Claro. Hagamos cosas y productos chingones. Que hay productos chingones protagonizados y dirigidos y producidos por mujeres, hay un chingo. Que la verdad, en la industria no hay muchas mujeres en esa parte. En la parte de dirección, yo creo que ni siquiera de fotografía. En dirección de fotografía creo que hay más hombres. No estoy muy enterada tampoco, a lo mejor estoy pero diciendo tonterías. Pero en producción hay hartas mujeres. En producción hay muchas mujeres, hartas, es cierto. Y más poderosas que los hombres. Y lo hacen muy bien. En dirección, o sea, no sé por qué decían... Yo ahí no estoy enterada, no tengo el... Está la hija de este... Está la narigona fea... La que Sofía hizo Coppola. Coppola. No estaba nominada al Oscar con Lost in Translation. Ella ha tenido nominaciones a Lost sí. Según yo, Lost pero, in Translation. Pero creo no, que no de directora. No, nada no de más directora, de... ¿verdad? No, sí, Sofía porque no sí. Está, no está en la lista que no, yo vi de las, está, de las directoras. Como guionista o adaptación. Hay grandes guionistas. Ya ves que fueron pareja, curiosamente. Todas las películas de Tarantino que nunca ha hecho. ¿Tarantino fue pareja de quién? De Coppola, de Sofía Coppola. Sí. ¿Ah, sí? Sí? ¿Qué pareja tan bizarra? Miren mi cara. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que está muy bizarra. Curiosamente, tu comentario basado en el aspecto es bastante sexista, Cristina. Y no. Género, ¿eh? Yo no hablo tómala, tómala. Hablo del aspecto, hacen totalmente match. Yo no estoy hablando del aspecto. Porque ahí sí, perdón, pero ella no es muy bonita. Y Tarantino es horroroso, perdón. Entonces... Y los dos están locos.